Hola, ¿qué tal? Voy a empezar a orientar a las personas que van a tener o tienen un conejo por primera vez. Voy a dar algunos consejos de estos mamíferos. De estos mamíferos, primero que son animales muy peligrosos, así como lo ves, mira. Este, por ejemplo, mató un pitbull. Mira lo que es. Es una bestia salvaje, sedienta de sangre. Mató a un pitbull del vecino. El vecino me dijo, bueno, me vino acá a reclamar de que este conejo mío mató a su animal, a su perro. Pero si lo tenés bien controlado, es un animal bastante llevable, ¿no? No sé si existe esa palabra. Comen 3 kilos de carne por día. Y son muy cariñosos. Son muy cariñosos. Mirá. Muy, muy cariñosos. Tiene las patitas sucias porque recién estaba limpiándole ahí la especie de jaula que le creé. Así que bueno, si tenés un conejo, trata de que no salga afuera y que no cree estas situaciones de violencia, ¿no? Porque son muy, muy peligrosos a la hora de atacar otros animales, ¿no? Mayormente con las personas, son buenos, pero con los perros no lo soportan. Los conejos a los perros no lo soportan. ¿Vos lo ves todo así chiquitito? Mira, 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 ya quiere salir a matar perro, mira, mira. No, 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 es terrible este. Es una cosa de locos. Y después, bueno. También este es peor todavía. Se vio ahí mi isla de ropa. Este, bueno, todavía no mató a ningún perro, pero él come, se lo manda 2 veces al año a la selva para alimentarse de elefante. Así como lo ves chiquitito, mirá. Es un loquito, es un loquito, mirá, 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 mirá. Quiere salir a comer elefante. Pero bueno, es lindo, la verdad que yo recomiendo tener un conejito de esto para la seguridad. Mira, mira, ahora quiere salir a matar, quiere salir a matar. Pero bueno, imagínate que uno solo mató un pitbull. Imagínate los dos, estas dos cosas sueltas juntas. No, no, una cosa de loco. Así que bueno, otro día voy a subir más tips, ¿no? Para.